agarramos con la mano del mismo lado, la mano del mismo lado, empezamos a trazar círculos con esa cadena. Cambiamos de pierna, apoyamos esa, traemos la otra, seguimos trazando círculos. Traten de notar cómo se va relajando la zona lumbar y la cadera. Aflojamos esa pierna, traemos, agarramos el lazo, inhalamos, llevamos la pierna hacia arriba, sin punto de máximo estiramiento, más abajo, la pierna va más abajo. Acá lo importante es que la rodilla quede estirada. Inhalo, extiendo la pierna hacia el cuerpo, bien guada, exhalo, aflojo. Agarramos con la mano del mismo lado, relajamos, flojo, sostengo la pierna, eso, bien, con el estiramiento ahí, inhala, trae más hacia el cuerpo, a ver, quita la panza, exhala hacia el cuerpo, eso. De paso, el peso de la pierna estira también el hombro. Muy bien, inhalamos, abrimos la pierna hacia este lado. La otra pierna, estamos con todas con la misma, si no nos chocamos. Acá se abre otra vez la cadera. Se estira, ¿no? Y abajo. Y despacito, volvemos al centro. Flexionamos la rodilla, sacamos, flexionamos rodilla, rodilla hacia afuera y con la palma de la mano del mismo lado agarramos y empujamos la rodilla hacia el piso. Eso, ahí. ¿Podés llevar la planta de pie hacia el cielo? Ahí. ¿Se siente más? No busques el punto de dolor, busquen el punto donde puedan trabajar. Uy, anda yendo despacito, ahí, ahí. Aflojá, buscá cuál es el lugar. Y despacito desarmamos, cambiamos, flexionamos la rodilla, llevamos la rodilla hacia el piso, la planta del pie hacia el cielo, abrimos la cadera. Mete la mano por dentro, mira si podés abrir más, eso. Esto ayuda a estirar todos los músculos del piso pélvico, de la parte baja de la cadera. Y de paso ayuda a estirar estos músculos que están acá abajo, que son los que cuando se acortan tiran de la zona lumbar. Así que siempre eso. Y despacito terminamos. Separamos los pies, todo lo que se pueda al ancho de la colchoneta. Plantas de los pies en apoyo. Inhalamos en la exhalación. Vamos todas con las rodillas hacia el lado izquierdo. Inhalamos al centro, rodillas al lado derecho. En esta posición lo que hacemos es estirar la columna sin hacer torsión en la parte de la cadera porque los bebés no van a estar muy a gusto.
porque es una situación que nos incomoda bastante. Entonces, desde acá, estiramos un lado, estiramos el otro a través del movimiento de la cadena. Y despacito, terminamos, volvemos al centro, estiramos las piernas y sentimos a ver cómo está ahora el cuerpo. Traten de notar si están más cómodas que cuando llegaron, desde los pies hasta la cabeza. Y despacito nos vamos a ir poniendo de pie, siempre de costado. Despacio, sin apuro. Sentadas también pueden hacer un registro de cómo están sentadas ahora, si están más cómodas. Cuando nosotros nos damos la posibilidad de sentir, de registrar, ¿se movió? Le damos la posibilidad al sistema nervioso que registre las sensaciones.